Vámonos con otro tema porque Arturo Peniche, pues ayer, tú te acuerdas que la revista TV Notas saca toda una historia de que aparentemente Arturo estaba rompiendo con su mujer porque decían que su mujer estaba celosa de la consuegra, es decir, Charisit, y Charisit sale en Venga la Alegría, aclara el asunto y faltaba lo que Arturo tenía que decir, porque al final de cuentas son los que son públicos. Yo no espero tal una declaración de la esposa porque ella no es figura pública, pero en el caso de Arturo sí, y lo hizo en el mismo programa en el que había revelado la separación, o sea, con Mara Patricia Castañeda. Esto fue lo que dijo Arturo Peniche defendiéndose de esta historia. ¿Por qué la gente tiene el alma tan enferma como para hacer un reportaje inventado? Porque no es más que eso, con tanto dolo. ¿Qué les da, qué les provoca este tipo como de enojo, como de envidia, como de coraje? El que yo sea un hombre íntegro, que yo sea un hombre al que no le van a encontrar nada, y si se lo encuentran es porque soy un simple terrenal, sin temor a una doble moral ni nada de ese rollo, ¿eh? Yo siempre he sido muy sincero y he sido muy claro con todo mundo en mi vida y en mis entrevistas. Pero este dolo, pon tú que sea contra mí, está padre, pero contra mí, no contra mi esposa, una mujer que ella no tiene la facilidad como yo de poder decirle a este hombre en la cara lo que significa para mí. A mi consuegra, a Charis. ¿Qué vela tiene en el entierro Charis, por Dios? Dime, Charis estuvo aquí una semana porque yo las invité, estuvo su mamá, estuvo Charis, estuvo mi nuera, estuvo mi nieta, estuvo mi hijo, estuvo mi hija, estuvo mi nieto, mi esposa, mi yerno. O sea, por Dios. Y lo peor de todo es que comentan que Shari se me pasea en bikini, como si mi esposa en bikini no se viera igual de guapa y preciosa. Mira que tú siempre has dicho que amas a Gabriela, amas a Gaby. Y yo conozco a los dos porque te he ido a entrevistar en el 1000 veces a tu casa. Y ahí Gabriela me ha recibido de la mejor manera y siempre hemos platicado. Es una mujer cero celosa, cero majadera, cero. Al contrario, ha sido una dama. ¿Qué te hacen dos mujeres? ¿Por qué sigues violentando a través de una revista que supuestamente escribes para que las mujeres la compren y se enteren de sus artistas preferidos? ¿Cómo te permites violentar a la mujer, por Dios? Y es un hombre además. Esa es la gravedad, Mara, que un hombre escribió, uno, poniendo a mi consuegra, a Charis, como una cualquiera, y dos, poniendo a mi esposa como una mujer ignorante, no preparada, tonta, torpe, estúpida. Y te voy a decir algo. Si algo tiene Gabriela, es ser una mujer muy inteligente. Ahí está la declaración de Arturo Peniche en el mismo espacio, justamente donde había revelado esta separación. Él arremete contra la revista TV Notas, dice que los tiene vetados desde hace algunos años, que no habla con ellos y que no piensa hablar con nadie. También decía que no piensa darle entrevistas a diferentes espacios y programas que se lo han pedido porque él no quiere tocar el tema más que con sus amigos y considera a Mara Patricia Castañeda una amiga y que por eso es que decide hablar con ella, lo cual es normal. Yo creo que muchos famosos tienen sus medios favoritos, tienen sus espacios donde deciden hablar, donde deciden comentar este tipo de noticias y en este caso, pues bueno, es lamentable lo que está pasando con Arturo Peniche, con Charis y con, por supuesto, su mujer. Habla de que su mujer también tiene una cuestión de terapeuta, por lo tanto, es una mujer inteligente, es una mujer que no le van a afectar y que también tanto la esposa como él y Charis están pensando en demandar a la revista TV Notas por la noticia que se publicó el día de ayer.